Muy buenos días, señor alcalde, señor presidente, directivo de la CUP, señores de la mesa, jefe de gabinete, señores del ambiente, señores periodistas, señores representantes de los medios, y esto algunas caras conocidas aquí. Eduardo, ¿cómo estás? Hemos compartido algunos momentos con algunos clientes en alguna instancia, como estaba en otras. Encargados del dispositivo de turismo, ¿no? Quiero traerles a todos ustedes el saludo del ministro Edgar Vázquez, por el tema de su agenda tan apretada que se encuentra en estos momentos en el país. Como todos saben, hace poco se ha nombrado como viceministro de turismo y de su primera presentación aquí en público. Y nada menos y nada más con este maravilloso evento que viene organizando tanto en el sector público como en el sector privado. Encuentro un trabajo transversal entre varias instituciones públicas que sea responsable y sostenible. El sector turismo es el tercer generador de ingresos que impacta en el PIB, cerca del 3.9%. Es muy importante el desarrollo del turismo en la economía nacional. Y esta es una fiesta que va a impulsar este crecimiento a nivel nacional, sobre todo acá en la región de Cusco. Participamos varias veces en mesas de articulación entre los gobiernos locales y regionales. Ayer estuve conversando con el alcalde de María Pichu, que también tiene una serie de iniciativas. El sector turismo es responsable y viene trabajando de manera articulada con otras instituciones. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Cultura, con el Ambiente, para desarrollar y impulsar de manera efectiva y ejecutiva la política del sector turismo y en coordinación y en articulación con los gremios del sector privado. Y en esta plataforma quiero invitar a los gremios, quiero invitar al sector privado a trabajar de manera articulada y efectiva en el bienestar del país. Debemos trabajar juntos para comenzar a dar un buen impulso, un giro importante, este impulso que necesita el país para seguir creciendo y llegar a nuestras metas de casi 7 millones de turistas para el 2021. Sé que es una ambiciosa meta, sé que es un objetivo, pero es importante trabajar. Acepto comentarios, acepto, por favor, el apoyo de todos ustedes, de los profesionales del turismo, de los gremios, de los operadores, de los que prestan el servicio. Son ustedes los que nos pueden ayudar conjuntamente con el sector del ambiente, con un turismo responsable, con los representantes locales, regionales, con los gremios, con los críticos, de manera curada, con respeto, porque somos autoridades y siempre la puerta está abierta para todos los comentarios. Son bien recibidos. Y en esta plataforma quiero invitar a los medios, porque tuve una propuesta y lo voy a recoger, digo mío, vayamos allá, juntos, los representantes de los medios. Vayamos, Marisol, 24, organizando. ¿Y por qué no? Vamos a bailar y a danzar. Vayamos. Vayamos a promocionar lo que es nuestra cultura. Yo me pongo a disposición de ustedes para construir un verdadero país con una verdadera representación de mujeres líderes que nos representan a nivel nacional. Es importante el trabajo que usted hace. Desde esta plataforma, Eduardo, quiero mandarle un saludo al señor Carlos Canales, que siempre estuvo apoyando y que siempre estuvo en comunicación. Escucho sus comentarios muy atentamente. Sé que vamos a trabajar muy bien. Cusco es el ombligo del mundo. Pero ese ombligo de cuidado. Ese ombligo hay que construir una sociedad civil
con la ayuda del Ministerio de Ambiente, con los 200 jóvenes que vamos a trabajar, y me pongo a disposición que sean 201 jóvenes trabajando para un turismo responsable. Es una gran responsabilidad la que me ha dejado, la que me ha encargado. Intento hacer el mayor esfuerzo, 7.34, para tratar de ser y luchar y dar todo para el desarrollo del turismo. Les agradezco mucho su paciencia conmigo en mi primera presentación de esta magnitud. Y sé que la persona a través de Perú que ha apoyado este certamen, que hemos colaborado fuertemente, y que el próximo año esperamos también, no solo hacerlo acá, vamos a trabajar hacia el turismo, vamos a traer ese turismo. Creo que estamos teniendo una plataforma muy importante en el extranjero, especialmente aquellos mercados que vienen de Francia, Alemania, Estados Unidos, estos mercados. Prácticamente representa el 80% del turismo receptivo que va a Cusco. También es importante. Y no que se quede en Cusco, sino que hay que diversificar la oferta turística. El sector está trabajando en mejorar este principal centro de atracción, de proyecto turístico, de recursos turísticos, este destino que es Machu Picchu, sobre todo ese hermoso ciudad de Cusco que estuve estos 15 días compartiendo con ustedes, señor alcalde, esta celebración del inicio de la Semana Santa. Sino que también no se vayan, sino que se vayan a conocer el turista, que no se le retire rápidamente, sino que existen otros recursos y otros políticos en el norte del país, en la diversificación. Ahora, estamos en una conferencia de prensa, estamos presentando el inicio de la fiesta de Tirana, que está más importante de todo. Uno, éxito de esta fiesta es un desarrollo sostenible y responsable para todo el mundo. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, señor viceministro. Sus palabras entusiasman a los que trabajamos, a los que llamamos y estamos vinculados al turismo.